A ver, un joven que regresa de un viaje encuentra una maleta con un hombre doblado dentro, quien escupe monedas de oro cada que siente dolor. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento el hombre de la maleta. La historia comienza con un chico que acaba de llegar a la ciudad y está en el aeropuerto esperando que le entreguen su maleta. En ese momento alguien le manda un mensaje y le pregunta si ya llegó, a lo que el chico, llamado Justin, le responde que ya llegó pero que tuvo un problema con su novia ya que acaba de dejarlo y que su papá se enojó con él. El amigo le pregunta a Justin por qué lo dejó su novia y este le responde que fue por la escuela. En ese momento, la máquina que trae las maletas se detiene para luego expulsar de repente una maleta negra. Justin se acerca y decide tomar dicha maleta y se va de ahí. Entonces, cuando Justin sale del aeropuerto, vemos que la máquina comienza a funcionar de nuevo y que aparece ropa y otra maleta igual a la que se llevó Justin, pero que está rasgada. Después, Justin toma su auto y se va rumbo a su casa, y en el camino, ve un mensaje de su novia que dice que va a ir a su casa el día de mañana para recoger sus cosas. Entonces, Justin se descuida y se le termina cayendo el teléfono en el auto y como consecuencia, el teléfono marca sin querer a su exnovia, la cual contesta a los pocos segundos. La exnovia le pregunta a Justin por qué la llamó para luego recordarle que ya terminaron y que todo lo que le dijo es verdad. Justin se enoja y toma el teléfono para colgar, pero justo en ese momento la exnovia le pregunta si está drogado. Justin le dice que no tiene por qué responder a eso y la exnovia le dice entonces que su relación terminó por culpa de él, ya que ella quiere a alguien que sea muy motivado y a Justin le va mal en los estudios. Luego, Justin le dice que estudiar no es fácil, a lo que la exnovia le responde que esa no es excusa y que mejor va a colgar la llamada. Después, Justin llega a su casa y pone la maleta cerca de la puerta. Luego, se va a la cocina y toma algo para comer. Justin se va a su cuarto para ponerse a estudiar, fumar un poco y ver canales para adultos en la televisión. Después de unos minutos, Justin ve de reojo que la maleta se mueve y luego escucha que alguien pide ayuda dentro de la maleta. Justin se ríe y empieza a decir que no es gracioso pues cree que se trata de una broma de mal gusto. Entonces, de repente una voz dentro de la maleta le dice que no es ninguna broma y que por favor lo ayude. Entonces, Justin, asustado, decide poner la maleta en el suelo y abrirla para ver qué hay dentro, y se da cuenta de que hay un hombre torcido dentro de la maleta. Dicho sujeto le dice que lo ayude a acomodarse la cabeza pues no puede hablar bien así. Justin se asusta y toma un palo para luego ir a girarle la cabeza al hombre de la maleta con cuidado. Al verlo, el hombre le pide por favor a Justin que no lo golpee con ese palo, así que Justin decide bajar el arma y le pregunta de qué se trata todo esto. El hombre le dice que ofendió a alguien peligroso y que por eso está en esa situación. Luego le dice que lo ayude y Justin se ofrece para llevarlo a un hospital. El hombre le dice que no cree que puedan ayudarlo en un hospital, pero Justin le responde que sí pueden, que él conoce a un amigo que tuvo un accidente y en el hospital pudieron ayudarlo, y empieza a hablar sobre lo bien que le está yendo a ese amigo. El hombre lo interrumpe y le dice que está sufriendo mucho ahí dentro y que por favor le ayude a salir de ahí. Justin se disculpa y se acerca a cerrar la maleta para llevarlo al hospital. En ese momento, el hombre le dice que no lo lleve, porque si lo hace, las personas que le hicieron eso lo van a encontrar. Justin se asusta al saber que hay personas tras el hombre, ya que él no quiere problemas. Entonces, el hombre de la maleta le dice que si lo ayuda a salirse de ahí, él podrá irse por su propia cuenta. Después, Justin decide ayudarlo y comienza a jalarle un pie para sacarlo de ahí y el hombre empieza a sufrir mucho. Entonces, de repente una moneda de oro sale de la boca del hombre disparada y Justin logra atraparla. Justin se queda muy sorprendido y es entonces que el hombre de la maleta le explica que tiene una extraña condición que hace que cada vez que sienta dolor expulsa de su cuerpo monedas de oro. Luego, el hombre le dice que lo ayude a salirse de ahí y que todas las monedas que saque en el proceso se las dará a él como recompensa por haberlo ayudado. Entonces, Justin decide cerrar la maleta y llevársela a su cuarto para luego sentarse en su cama y pensar en qué hará con el hombre. Luego, Justin se queda un momento dormido y tiene una pesadilla donde sueña como alguien lo mete en una maleta y llegan unos hombres a dispararle. En eso, él se despierta y se da cuenta de que fue una pesadilla. Luego, decide tomar la moneda y va con un señor para preguntarle si la moneda es valiosa. El señor le dice que es una moneda de oro importante y que le dará $270 por ella, así que Justin acepta el trato y toma el dinero.
Luego, Justin va a ver a su amigo con el que se mensajeaba antes y le platica sobre la moneda que acaba de vender. El amigo le dice que debería haber pedido más dinero y que para la otra lo llame para que sea él quien haga negocios. Después, el amigo le pregunta a Justin dónde encontró la moneda y Justin procede a contarle todo lo que pasó con el hombre y la extraña condición que tiene de sacar monedas del cuerpo. El amigo no le cree y se burla de él diciendo que es un mentiroso y que seguro no le quiere contar la verdad porque no quiere compartir el dinero con él. Justin le dice a su amigo que vayan a la casa para que compruebe que es verdad, así que ambos van y justo cuando iban a entrar sale la exnovia de Justin de la casa, quien al parecer iba por sus cosas. Esta le dice a Justin que es un enfermo y que ya fue yo lo que tiene en su habitación. Justin le dice que no es lo que parece e invita a su amigo y a su exnovia a que entren a la casa para explicarles lo que ocurre, y ya estando los tres dentro, ven al hombre de la maleta. La exnovia le pregunta a Justin qué fue lo que hizo, a lo que este le responde que no hizo nada, que él encontró al hombre así. Entonces, la exnovia le dice que deberían de sacarlo de la maleta, pues parece que está sufriendo mucho. Justin y la exnovia deciden intentar sacar al hombre de la maleta, pero en el proceso, el hombre empieza a sacar muchas monedas de la boca, pues sufre mucho. Entonces, el amigo, al ver esto, les dice a Justin y a la mujer que hablen un minuto a solas y ya estando lejos de la maleta, les dice que deberían de aprovecharse de aquel hombre y volverse millonarios. Justin le dice que no deberían hacer eso, que mejor deberían de ayudar al hombre a salir de la maleta, pero el amigo le insiste que primero aprovechen la oportunidad para obtener muchas monedas y que deben de compartirse el dinero debido a que son amigos. En ese momento, el hombre de la maleta les pide que lo ayuden y el amigo decide ir a ver al hombre. En tanto, Justin se queda hablando con su exnovia y esta le pregunta si todo es real, a lo que Justin le responde que sí, que las monedas sí son de oro. Después, el amigo decide cerrar la maleta con el hombre dentro para luego arrastrarla hasta las escaleras y lanzarlo para que se golpee, haciendo así que el hombre sufra mucho y como consecuencia que saque muchas monedas de oro. Al ver todo el dinero, los tres amigos se emocionan mucho y es entonces que Justin acepta el trato y les dice que van a sacarle monedas al hombre, pero solo por 48 horas y que luego de ese tiempo deberán sacarlo de la maleta. Entonces, los tres empiezan a torturar al hombre de la maleta para hacerlo sufrir y que así saque dinero. Empiezan por ponerle la mano en una trampa para ratones, luego le sacan algunos dientes, después le dan de patadas y así sucesivamente. Justin comienza a pagar la renta con el dinero que obtiene y también se compra ropa nueva, mientras que la exnovia se compra collares caros y todos parecen muy felices con las ganancias. Después, vemos también que el amigo de Justin lo está traicionando con su exnovia, pues al parecer esos dos tienen algo que ver, pero solo se muestran cariñosos cuando Justin no está. Entonces, una noche, los tres amigos estaban torturando al hombre con una máquina de electricidad, pero vemos que el hombre ya está en muy mal estado, así que Justin le dice a sus amigos que deberían de parar ya. El amigo le dice que no, que deberían de seguir y en ese momento el hombre de la maleta responde que ya no importa, pues seguramente va a morir pronto, así que no se preocupen por él. Justin insiste en que deberían parar y el amigo le responde que ya casi obtienen todo el dinero que siempre han querido y que si siguen así pronto podrán comprar casas de lujo con barcos y otras cosas. Entonces, Justin les dice a los dos que habían acordado que solo harían eso por 48 horas y que el tiempo ya terminó, así que deben de ayudar al hombre a salir de la maleta. Justin también les dice que deberían preguntarse quiénes quieren ser, a lo que el amigo le responde que él quiere ser rico y que para eso deben de seguir. Luego, el amigo le dice a Justin que con todo ese dinero podría comprar el negocio de su papá y hacer que este trabaje para él, a lo que Justin responde que no, que se están haciendo malvados y que deben de parar. Entonces, Justin les dice que llamará a la policía, pero justo cuando iba a hacerlo, la exnovia le quita el celular y lo rompe con un palo. Justin le reclama a la mujer por lo que acaba de hacer y en ese momento la chica decide golpear a Justin en la cabeza con el arma. Justin queda muy herido y decide caminar a la salida, pero se termina cayendo por las escaleras y queda gravemente herido en el suelo. La chica le pregunta al amigo qué deberían hacer y este le responde que deberían escapar con todo el dinero que tienen, pero antes de hacerlo, primero deberían de sacarle un poco más de dinero al hombre de la maleta. Entonces, los dos toman la máquina de electricidad y se preparan para el último ataque y en ese momento el hombre de la maleta les pide que no lo hagan para luego decirles que son unos niños muy traviesos.
El amigo y la mujer deciden prender la máquina, pero vemos que el hombre de la maleta solo se empieza a reír y les dice que son muy malvados y que el mundo no debería de tener tanta maldad, mientras que vemos que los ojos del hombre se ponen amarillos y muy brillantes. Entonces, de repente de la maleta empieza a salir mucho humo negro y después sale un monstruo y este saca dos maletas en donde mete a los dos chicos. Después vemos que Justin acaba de despertar en un hospital y que cuando ve a su alrededor encuentra una nota que dice que se recupere pronto. Por último vemos que el hombre de la maleta va al aeropuerto vestido con un traje y pide su boleto de avión y la encargada le pregunta cómo estuvo su visita en esa ciudad. El hombre le responde que fue muy agradable y luego le pide que suban sus maletas al avión y vemos que trae con él muchas maletas y que dentro de estas se escucha que hay personas dentro y dos de ellas son el amigo y la exnovia de Justin, por lo que deducimos que les espera algo muy desagradable. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series de ciencia ficción. Que estés bien, hasta luego.